¿Todos bien? Sí. Ok. Esta semana yo practiqué con ustedes y hablé un poquito sobre la importancia de este partido, que para mí es el partido que considero más importante para aquello que queremos. Yo quiero estar entre los ocho, yo quiero estar en la liguilla. El objetivo es estar entre los ocho y siempre tenemos que tener ese sentimiento de ser parte de la fiesta. La fiesta es la liguilla. Entramos entre los ocho y ahí vamos a mirar lo que va a pasar. Y yo tengo este espíritu competitivo que quiero que ustedes también tengan que tener. Si entramos entre los ocho, ahí queremos estar entre los cuatro. Y así va. Un paso de cada vez, despacito. Pero si puede, porque estamos haciendo, por cómo estamos llegando, porque estamos a cada partida trayendo cosas buenas, más buenas do que malas, esto es importante. Es muy importante que ustedes que van a jugar, que van a pelear dentro de la cancha, tengan este sentimiento y tengan esto en el corazón de ustedes. Es un partido fundamental, es un partido de 6 puntos para nosotros. Tenemos que entrar y competir, tenemos que entrar en partido para lograr lo que queremos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es llegar a la liguilla. Si ganamos hoy este partido, como hablo, que es un partido de 6 puntos, abrimos un camino. Y ahí ponemos nuestra cabeza en este camino y ahí ya no quiero pensar más en estar de aquí para abajo. On this fine, beautiful morning, we see some drama, some problems. But you know what? We're gonna take it like a grain of salt and just throw it onto the pile. And you know, we're not even gonna throw it onto the pile. We're gonna throw it into the air. We don't care about it. Okay? Let's go. Wise Irma, this morning. Hey. Kids, ready? Yo he hecho más gym. Te vas a desgarrar, ¿eh? Esta
o esta. ¿Esta? Esta es porque Flash me gusta mucho, es mi superhéroe favorito. Todo lo que le ha pasado a Flash lo ha hecho más fuerte, por eso me gusta Flash. Y aquí tengo a mi familia, es mi foto favorita. Mi papá, mi abuelita, mi tío, mi abuelito, mi mamá, mi hermano mayor, mi hermano menor y yo. Y aquí está Peter, que ahorita ya es un viejito, tiene 12 años. Y los quiero mucho a todos, por eso siempre los traigo conmigo en los juegos. Tocó estar en la banca y desde afuera vi que el equipo hizo todo lo que se trabajó toda la semana y así fueron que cayeron los goles. Fuimos al primer tiempo con 2 goles arriba. Empezamos a jugar, inició el segundo tiempo y pues nos empatan. Pues ya casi acabándose el partido, una falta, nos dieron la vuelta y pues dijimos que no nos íbamos a soltar y empezamos a, aunque sea la última jugada, a insistir y cayó el gol del empate. Pues fue muy bonito porque íbamos, ya nos habían dado la vuelta y pues tuvimos la última jugada y fue cuando lo empaté y se sintió muy bonito darle el empate a mi equipo.